Estoy usando un movimiento constante. Me la pasé. Y esperando que cometa un error. O sea, yo me mantuve lo más derecho posible, relajado, respirando, moviéndome, pero lo más derecho posible. Cuando él, por la emoción de tirarme, su estructura estaba rota, cayó sobre la casa. No tuve que hacer fuerza. De eso se trata más o menos. Entonces de acá, fíjate que como angulo todo el tiempo. Si él me viene muy rápido o muy cerca, van a ver que hago un movimiento donde rompo un poco mi estructura, pero después la recupero. ¿Eh? Ese es el movimiento de ola que estamos practicando.